Gracias, señor presidente. Un saludo a los señores y señoras asambleístas, en especial a mi querida provincia de Los Ríos. Según datos de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo, 176 mil jóvenes entre 18 y 29 años están desempleados en nuestro país. Debemos recordar que el trabajo es un derecho y un deber social, así como un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. A los legisladores debemos observar que la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo debe tener armonía con los principios constitucionales. Todos nosotros vemos diariamente en los noticieros que un amigo, un familiar va en busca de nuevas fronteras. Vemos cómo jóvenes ecuatorianos, entre hombres y mujeres, deben arriesgarse e incluso perder la vida cruzando por el Darién. Madres embarazadas con hijos en brazos, con sacrificios sobrehumanos por la falta de empleo, por esta falta de fuentes de realización personal, donde le apuestan a todo por un pedazo de pan, tratando de perseguir una vida digna, una remuneración justa para ellos y sus familias, un futuro mejor. No podemos ser indiferentes. El Estado debe garantizar la realización formal y material de este derecho, fuente de dinamización de la economía a través de la política pública que permita a nuestros jóvenes acceder a un primer empleo, hacer fuente de la economía personal y familiar con el apoyo de nuevos emprendimientos, programas tributarios que aseguren el acceso a un empleo para que el no pago de tributos sea el fomento de trabajo. El compromiso adquirido al haber sido designado como asambleísta de mi querida provincia de Los Ríos fue el de garantizar que los jóvenes tengan espacios laborales con remuneraciones justas y dignas, hacer que las y los jóvenes tengan la oportunidad de ser actores estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Este proyecto plantea deducciones del 50% en el pago del impuesto a la renta a las empresas. Eso quiere decir que se otorgará este beneficio al contribuyente que genere nuevos plazos de trabajo juvenil con contratos a plazo fijo o indefinidos para este grupo de ciudadanos. Por esto felicito al presidente de la República por presentar una iniciativa coherente a las necesidades de los jóvenes. Ahora, como riocense, debo hacerles conocer la preocupación de mi pueblo, la validad dentro del portafolio de proyectos públicos privados. Se excluye el tramo vial que existe de Quito, Buenafé, Babahoyo, Juján, que tiene un flujo de más de 20.000 vehículos al día, lo que significa que esta vía, que es denominada como eje vial de la producción del país, quedaría como una vía de segundo orden, poniendo en riesgo la productividad de la provincia de Los Ríos, que solo la provincia suma 28.49 del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional, entre las que destacan el banano, la palma africana, el arroz, el maíz y el cacao, que generan un total de ingresos superiores a los 2.400 millones de dólares al país. Y entiendan ustedes, señores y señoras asambleístas, que esto significaría pérdidas sustanciales en la economía de las familias riocenses y ecuatorianas. Si los fluminenses del 2019 al 2023 tuvimos un incremento de al menos 6 puntos en nuestra economía gracias a estos productos, imagínense ustedes
¿cómo sería con una vía de mejor calidad? Pensemos en aquellos hogares, pongámonos en los zapatos de nuestros agricultores, que beneficiando a más de 90.000 personas directamente y a 360.000 personas indirectamente. Y eso sin tomar en cuenta el tiempo que se pierde cuando existe un accidente de tránsito, que pueden ser horas de espera para que los transportistas puedan llegar a sus destinos. Al año se suman alrededor de 250 muertes en siniestros ocurridos en esta vía, que necesita ser atendida por el Estado de manera urgente. Pero no solo la E25 se ve afectada, además se suman otras vías estatales que tienen iguales problemas, como la vía que une Quevedo con Valencia a La Maná, la vía que une Quevedo con El Empalme, la vía que une la E25 con Baba, Bernaza, y la vía que une San Juan, Vinces, Santa María, Macul. Entonces existe la urgente necesidad de realizar esfuerzos mancomunados entre todos los sectores sociales y políticos para reconocer esta garantía básica del buen vivir. Le pido a ustedes, asambleístas, miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, que se acojan a nuestro pedido y así avanzar hacia un mejor Ecuador, demostrando así que la Asamblea Nacional se ha despojado de intereses personales, sin mirar a través de banderas políticas. Gracias, señor presidente. Gracias, señores y señoras asambleístas.